Buenas, maestro César, Hola. bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Hola, Todavía Lili, ¿qué tal? Hola, yo. está conectado. Hola, maestro, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Un abrazo a la distancia. Muy bien, estamos dando la bienvenida a todos quienes se están uniendo a esta transmisión, a este encuentro mundial de taekwondoines. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a esperar un par de minutitos para que se puedan reunir todos quienes han sido invitados a compartir este encuentro mundial. Gracias, muy gentiles. Gracias sobre todo a Joshua, a señora madre, quien ha sido la mentora y coordinadora de este bonito evento que vamos a disfrutar y a compartir de inmediato. Muchas gracias a todos quienes ya se están conectando, a todos quienes están ya con nosotros sumándose a esta bonita transmisión, a este encuentro, para compartir experiencias, compartir técnicas y varias novedades en torno al ámbito del taekwondo. Muchas gracias a toda la gente que desde diferentes partes de Latinoamérica y el mundo se han sumado para este encuentro mundial de taekwondoines. Buenas tardes, muy gentiles a todos, a Brandon, a Eric, está Miller, está la gente de Kumgan, Loja, a Sebastián Abad, al maestro César, a Moisés Tavares, a Renan, a Ángel, a Rubén, al máster, al Dama, a Teófilo Rodríguez, a Mayra Janet, a Luis Armijos, a Matt Maisel, se va sumando también cada uno de quienes, de los que van a participar esta tarde en este encuentro mundial de taekwondoines. Bueno, de antemano saludar primeramente con Milena. ¿Qué tal, Milena? Buenas tardes. Buenas tardes, Clever, ¿cómo están? Quiero darle la bienvenida a todos y decirles muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Sé que la hicimos así muy rápido, pero bueno, dicen que las cosas que se planean así rápido son las mejorcitas. Entonces espero que este sea un encuentro bien emocionante y educativo para nuestros muchachos y para todos los maestros también, en cualquier cosa que le podamos colaborar, porque todos somos, entre más nos unamos, yo creo que el taekwondo va a seguir creciendo, como un balón, así, bien grande. Así Entonces, es, Emile, así es, así es. Bueno, muy gentil a usted por esas palabras. Usted ha sido la mentalizadora y hay que agradecer, ¿no?, por ese interés que presta para el desempeño y desarrollo de los deportistas, en este caso de Joshua, quien está perfilando como uno de los grandes deportistas a nivel mundial. Y gracias a todos los amigos, a todos los maestros también que han aceptado esta invitación para formar parte de este encuentro mundial. Muy, muy gentil a todos ustedes. Gracias también por tomarnos en cuenta para poder estar coordinando y estar de monitor en este bonito encuentro mundial de taekwondoines. Bueno, antes que nada, vamos a tener un saludo. A ver, ¿cómo estamos? Permítame un momentito. Por acá estamos. Sí. Ya, muy bien. Ahí estamos bien, ¿no? Estamos bien. Ya, muy, muy bien, gracias a todos, gracias, muy gentiles, gracias a todos quienes se están sumando. Antes de empezar, no sé si alguien nos falta, no sé, Mile, si alguien de pronto nos falta. perdona, Clever, sí nos faltan varias personas porque igual gracias, maestro Aldama, porque yo sé que usted tenía problemas de conexión. Hay varias personas que me han escrito que tienen problemas de conexión porque en ciertas partes está lloviendo, pero yo le entiendo y no se preocupen. Vamos a estar pendientes que si se conectan después vamos a recibirlos. Muy bien, entonces esperemos que puedan solucionar este tipo de inconvenientes y se puedan ir sumando de a poco. Maestro. Por el tiempo que tenemos ya de las personas que están sumándose y por el respeto a cada una de ellas, vamos a arrancar con este encuentro mundial y estaremos sumando de a poco a la gente que se va conectando. ¿Le parece, Mile? Antes vamos a tener de parte del maestro César Remanche de la escuela Kungan del sur de Ecuador el saludo marcial para poder dar inicio a este importante evento, a este encuentro
Mundial de Taekwondoines junto a Joshua Aguirre. Sí. Maestro César, le damos el paso a usted. Bueno, muchas gracias, Clever. El saludo cordial a cada uno de ustedes desde el sur del país de Ecuador. Queremos darles un saludo cordial a todos los taekwondoines. Nos ponemos de pie. Chariot. Sauni. Kyumle. Bienvenidos, queridos amigos. Muy bien. Ahí estamos. Luego del saludo, entonces, que nos ha brindado el maestro César Remache desde el sur de Ecuador, desde la ciudad de Loja. Vamos de inmediato a darle la bienvenida al mentalizador que está acompañado junto a su madre, a Joshua Aguirre, que es uno de los grandes atletas que promete muchas cosas dentro del taekwondo. Así que queremos ser cortos en la bienvenida. Joshua, te damos de inmediato el paso para que tú puedas en estos momentos dirigirte a todos tus amigos, a todos tus maestros, a todos los jóvenes y a todas las personas que se han sumado a este bonito encuentro mundial de taekwondoines. Joshua, bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quiero darles las gracias y las bienvenidas a todas las personalidades, maestros y amigos de taekwondo. Y quise hacer esta invitación a las personas que yo admiro y respeto. Y para hablar de los problemas de nuestro deporte por el COVID-19. Y también intercambiar técnicas de combate. De nuevo, gracias por estar aquí. Antes que yo haga mi técnica de combate, quiero dar unas gracias a mis amigos, Alex Frankel y Bramos, por apoyarnos y nunca rendirnos el primer día del cuarentena. Ya. Muy bien, Joshua. Sabemos que con sus amiguitos ha estado entrenando fuerte, ha estado entrenando duro, Joshua. Hay unos amiguitos con los que se ha estado apoyando precisamente. Y bueno, queremos agradecer a todos los niños y jóvenes que, a pesar de la situación que estamos viviendo, pues ellos están trabajando arduamente por mantenerse activos y a la Aruba. ¿Se puede escuchar? Muy bien. Sí, estamos bien. Muy bien también con el audio del maestro. Yo quiero saludar a Rodríguez. Y lo quiero saludar y a la vez también saludar al campeón, ya que lo vimos en Costa Rica y luego nos vimos en el US Open. Y realmente para mí es una satisfacción poder compartir ideas y también compartir técnicas con ustedes. Y mi pregunta. Entonces, hasta la espera del maestro Jorge Peláez, de inmediato presentamos al maestro Teo Rodríguez, presidente del Tiger Taekwondo Academy y entrenador de la selección nacional de Aruba por casi 20 años. Han logrado diferentes medallas importantes y han marcado la historia en clasificar por primera vez a las Olimpiadas en Río. Dirige la escuela Tiger Taekwondo Academy de Aruba. Profe Teófilo Rodríguez, bienvenido. Buenas tardes. Nos vamos con usted para que nos muestre las técnicas que vamos a compartir. ¡Tiro! ¡Sí! Esto es un calentamiento. Primero que utilizar los movimientos de patada, porque como no tenemos tanto tiempo para calentar, entonces naturalmente tenemos que bajar un poquito. Aquí tenemos atleta de alto rendimiento, lo cual es Nathan Frahler, que fue a los clasificatorios olímpicos y también campeón en varios campeonatos internacionales. Tenemos a Joaquín Luis, es un atleta que apenas hace 8 meses se está recuperando de una lesión
de ligamento, rotura de ligamento cruzado y menisco. Y ahora ustedes van a ver cómo ha sido su recuperación en estos momentos. ¿Ok? Vamos entrando. Van entrando. Uno, dos. Y mírenlo ya como batería. Un par de minutos, maestro. Sí, ahora vamos a trabajar. Toco por arriba. Toco ahí, por arriba. Tengo mi goteo. Ahí va. Duermo. Ahí va. ¡No! Se llama toque de talón, corpo arriba, otra pierna. Vamos, este pequeño campeón es mi nieto. Cambio de pierna. Cambio de pierna. Ahí va. Cambio. Cambio. La suanita ahora. Vamos, Anita. Toco y toco arriba, cuerpo arriba. ¡Pam! Ahí va. ¡Ahí va! ¡No! ¡Pam! ¡Pam! ¡No! ¡Pam! 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 ¡Arriba! ¡Pum! ¡Feliz atrás! ¡Pam! ¡Cambio de pierna! ¡Ahí va! ¡No! ¡Arriba! ¡Otro bien! ¡Junto! Ok. Banda uno. Banda de mis bandas. Banda. Tiempo, salió.
Muy bien, gracias, maestro. ¡Henry! Muy bien. Es en tu honor, campeón. Maestro. Muy bien, es gracias. Honor, muy campeón. Bien. Gracias, maestro. Ahí el maestro Teófilo Rodríguez desde Aruba, mostrándoles parte del trabajo que viene desempeñando junto a sus atletas. Bueno, vamos de inmediato a dar paso a otro de los maestros. No sé si lo tenemos al maestro Jorge Peláez. No, me parece que no tiene problemas aún el maestro Jorge Peláez para conectarse. Bueno, vamos de inmediato entonces con el maestro Orlando Villalba. No sé si lo... Vamos a dar la bienvenida entonces. Él actualmente es entrenador también de